Lo sabía, no vendrán. Sí vendrán. Volvieron a mirar nuestra foto y se han olvidado de cancelar. No seas tonta, se les haría tarde. Hola, habla Julián. Hola. ¿Sí? No, a la derecha en la escuela. Sí, a la derecha. De acuerdo, sí. Hasta pronto. Adiós. Espero que se vean bien. Las fotos podrían ser de hace 10 años. Bienvenidos. Hola. Timo, Julián. Hola. 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 ¿Cómo Diana, estás? Diana, ¿cómo estás? Bonita casa. Sí. ¿Les costó encontrarla? ¿Fue fácil seguir las indicaciones? Sí, muy fácil. Sí. Pero llamaron porque estaban perdidos. Alex dice que fue un error mío. Dije a la derecha, pero él tomó la izquierda. Suelo confundirme con eso. Bien, vamos por el equipaje. Anda, ¿te ayudó? Hermosa casa. Sí. Es de mis padres. Están de vacaciones, así que no tendremos problemas. ¿Puedo robarte a tus padres? ¿Qué les gustaría cenar? ¿Carne o pescado? Pescado. Carne. Estaría bien. Estaría bien. Bueno, entonces creo que haré el pescado hoy. ¿Carne? Y la carne mañana. Bien. ¿Sí? Voy a cocinar. Muy bien. Aquí estamos. ¿Me recuerdas a qué te dedicas, Julian? Me dedico a las finanzas. Soy consultor de inversiones. ¿Mucha responsabilidad? Sí. Así es, yo... Bueno... ¿No es frustrante manejar el dinero de otras personas? No, la verdad no. Timo es internista. En el hospital Radboud. Apuesto que trabajas muchas horas. ¿Julian? Sí, ya voy. ¿Qué? ¿Puedes ocuparte de los aperitivos y que sus copas no estén vacías? Sí. ¿Cómo está el ambiente? Genial. En calma. Reconocería a Diana por la foto, pero a ti no. Oh. ¿Por qué? Te ves diferente. Se ven igual que en la foto. Ambos. Entonces, ¿esta es su primera vez? Sí. Sí, estamos muy entusiasmados. Bien. Bienvenidos al club. Apenas recuerdo nuestra primera vez. Fue hace tanto tiempo. Rayos, me olvidé de los aperitivos. Ahora regreso. Me gusta tu falda.
No es nada elegante. Te queda bien. Gracias. Tienes bonita figura. No te pongo nerviosa, ¿verdad? ¿Dónde está el baño? En el pasillo. Bien. ¿La fiesta ahora es aquí? Así parece. Las mejores fiestas siempre son en la cocina. Pero ahora solo me estorbas. Oye, guarda eso. Lo haremos más tarde. ¿Puedo leer tu mano? No me digas que crees en esas tonterías. Sí.